novela, Enrique, un nuevo salto al vacío? ¿Tú lo has sentido así? Bueno, sí, por el miedo que he pasado durante el mes que ha antecedido a la salida del libro. Tenido un miedo importante importante para mí, porque realmente no sabía muy bien por dónde iba a ir todo, es decir, pero es una satisfacción pasar miedo, es decir, por haber querido ser valiente y por la posibilidad también de que el riesgo pues reporte sus desastres también, ¿no? En todo caso, se trata para mí de divertirme. En el fondo, es importante que lo que hago tenga un interés y repetir algo o ser una especie de funcionario mecánico de la novela, pues no me ha interesado nunca, y se trataba de probar nuevas rutas, y en eso estoy. Estaba atento a la crítica literaria, sobre todo de algún rotativo importante, por llamarlo rotativo y así disimulo. Pero sí, bueno, sabiendo que no era un crítico precisamente entusiasmado conmigo y sí con el costumbrismo español, etc., estaba aterrado y la noche anterior pues anuncié que no dormiría. Dije, no puedo no dormir hasta que vea en el digital lo que ha dicho. Pero me dormí. Y a las 4 de la noche me desperté como en sueños. Mi mujer se había levantado, temerosa de lo que podía pasar, quería saber ya lo que ocurriría, y me trajo como fotocopia de la crítica, y yo pregunté solo en sueños qué dice, me resumió, y había imaginado tal horror que el resultado era tan suficiente como para seguir durmiendo. Me dijo, pero no quieres leerla, porque me ha costado mucho fotocopiarla. Porque no, porque el resumen es muy bueno y es suficiente. Así que seguí durmiendo y tranquilo. Y ese día vi que había superado, digamos, algunos de los problemas que normalmente tengo en mi país. El entusiasmo y la pasión por la creación no se llega a ninguna parte, sin duda, ¿no? Es algo frío y mecánico. Esa pasión es la que todavía me mueve para trabajar. Todo esto está relacionado con una idea de la literatura como juego, que no necesariamente tiene que ser mala, ¿no? Que a veces no se entiende aquí. Es la literatura vista como un juego continuo, en relación con la poesía, tan antigua como yo como lector. Nací para la literatura, tomé interés por la literatura cuando leí a los 15 años los autores, los poetas de la generación del 27, que fue lo primero. Soy un autor no español, extranjero siempre, pero que nace del deslumbramiento de la generación del 27. Nunca mejor dicho, porque estaba en Sevilla. Finalmente decir que cuando oscurece, siempre pienso en la frase y necesito a alguien. No puedo ya eliminar la presencia de esa frase, ¿no? Tiene un gancho especial. No siempre cada día, pero todos tenemos una cierta melancolía con el atardecer, y entonces la frase se me ha quedado grabada. Y no sé quién la escribió.